from that easy lucha. Buenas noches. 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 Ok, bienvenidos nuevamente. Poco a poco se van sumando, ¿verdad? Pues nada, ¿cómo les ha ido con... lograron activar sus cuentas de HubSpot, no lo intentaron, no les dio tiempo. Por ahí, Celia ya no me dijo nada si logró conectarse o no, si logró habilitar su cuenta, pero creo que no se ha conectado todavía. ¿Y los demás? ¿No lo van a intentar? Están tímidos ahora, ¿verdad? Todo bien. A ver, ¿quién dijo? Yo, me costó un poco que me aceptara, pero por lo del correo, pero sí, luego sí, ya, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, el día de hoy, bueno, vamos a cerrar ese tema de HubSpot, a menos que alguien más tenga alguna pregunta, ¿verdad? Nada más para cerrar, pues... ya saben, ¿verdad? Es una gran herramienta que podemos utilizar en la medida en que va creciendo nuestro negocio, ¿verdad? Podemos ir administrando de mejor manera la relación con los clientes y obviamente llevarlos, más bien identificar en qué etapa se encuentran, qué tan propensos a comprarnos o no puedan estar. Y depende de la temperatura que tengan estos posibles clientes, pues invertir más recursos en poder llevar a cabo una venta con ellos, ¿verdad? Entonces, pues ahí les dejo picando el tema de esta aplicación para que la puedan utilizar en la medida de lo posible, ¿verdad? Que la exploren, está en una... fase o en una interfaz gratuita. Y de igual manera el tema de las plataformas de administración de tareas, ¿verdad? No lo olviden, tienen que ser ordenados para que tengan una mejor
respuesta, una mejor administración de sus recursos, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a hablar de las herramientas de comunicación digital. Las dos anteriores que hemos hablado es para organizarnos de mejor manera, para poder tener condensado en un solo sitio varias, digamos, procesos, varias áreas, en el caso de HubSpot, procesos en el caso de Trello, en el cual podemos tener un flujo de trabajo y administrarlo desde ahí, ¿verdad? En ambas plataformas podemos tener colaboradores que nos ayuden a administrarla de la mejor manera y sacarle el mejor provecho, ¿verdad? Pero, pues obviamente, pues estamos en la época de la comunicación y las herramientas y plataformas de comunicación digital también están a la orden del día, ¿verdad? En ese sentido, pues podemos decir que estas herramientas o plataformas de comunicación digital, pues son utilizadas para transmitir mensajes a través de un medio digital y pueden ser dirigidas a un público interno y a un público externo. Básicamente, en la actualidad, no creo que exista a alguna persona dentro de, digamos, el nuevo clima de negocios que existe, que no use alguna plataforma de comunicación digital, ¿verdad? Pues sabemos de que tenemos que tratar de comunicarnos de forma más rápida, tanto con el público interno como con el público externo. Entonces, obviamente es una herramienta que no podemos dejar de tener. Y a pesar de que la utilicemos bastante a menudo o cotidianamente y de forma, digamos, hasta empírica o pues como nos va diciendo la plataforma, que la utilicemos y que vamos aprendiendo de lo que escuchamos, de lo que vemos, lo importante es darle un sentido, digamos, estratégico a esto. No utilizar estas herramientas solo porque me dio la gana de utilizarlos y ya. Yo, para poder ser más exitoso en mis estrategias digitales, pues obviamente yo tengo que incorporar la parte estratégica, ¿verdad? Tratar de que todo lo que yo haga dentro del mundo digital no sea al azar, no sea algo que se me ocurrió, sino que sea algo pensado, que tenga un objetivo claro y que cada acción pues me ayude a alcanzar esos objetivos. De eso se trata bastante la gestión del marketing digital, ¿verdad? No es tanto solo de, ok, yo voy a abrir redes sociales en todas, o perfiles en todas las redes sociales posibles, yo voy a tener mi página web, yo voy a, no sé, a todo lo que ustedes quieran, voy a mandar publicidad, y está bien el intento, es muy válido, pero también es importante que lo veamos, como les decía, desde el punto de vista estratégico, ¿verdad? ¿Cuál medio es el que más me conviene? ¿Cuánto de publicidad voy a meter? ¿En qué plataforma de publicidad voy a estar? Etcétera. Y hoy vamos a descubrir la importancia de eso. Entonces, podemos decir que las características de estas plataformas de comunicación digital, primeramente, nos va a permitir compartir información de un modo más rápido y eficaz que otros medios de comunicación tradicionales, ¿verdad? Sabemos que, pues, antes de esta explosión de las TICs, de las tecnologías de la comunicación, era bien, digamos, hasta cierto punto arcaico la manera en que se comunicaban antes, que pues básicamente era tomar el teléfono y esperar una llamada, un telegrama, una carta, pero eso llevaba su tiempo. O sea, lo más rápido que teníamos antes del nacimiento de Internet era recibir una llamada, era lo más rápido que podía existir. Bueno, de ahí luego vino el celular, que pues sí dio un poquito de, digamos, libertad de movimiento, ya no tenía uno que estar pegado a una caseta o a un escritorio con una línea telefónica para poder recibir llamadas, ¿verdad? Ya con el celular había cierta movilidad o una gran movilidad e independencia, pero seguía quedando corto a lo que ahora tenemos, ¿verdad? Ahora sabemos que tenemos un sinfín de plataformas de comunicación digital que podemos aprovechar de la mejor manera. En los negocios hemos visto cómo el WhatsApp ha ido creciendo. Tenemos a WhatsApp, tenemos a Telegram, por ejemplo, y bueno, los sistemas de mensajerías también de cada red social,
que lo que nos proporcionan es una comunicación directa y casi que instantánea con nuestra audiencia, ¿verdad? Obviamente estas plataformas son un método más económico. Por ejemplo, ahora enviar mensajes con listas de difusión de WhatsApp a cientos de clientes al hacer un clic, por ejemplo, es baratísimo, digámoslo así, ¿verdad? Porque si ustedes se trasladan a la época en la que tenían que estar haciendo llamadas, antes habían hasta planes para que usted pudiera hacer cierta cantidad de llamadas a ciertas compañías o ilimitadas dentro de la misma red. Luego vinieron los mensajes de texto, los SMS, pero que también era después de un cierto número nos empezaban a cobrar. Entonces, así como ha ido creciendo toda la cantidad de datos que podemos tener acceso a través de lo que hacemos en marketing digital, pues obviamente también han nacido estas herramientas que nos vienen a facilitar las cosas, que nos vienen a pues darle un descanso al bolsillo, ¿verdad? Es decir, a gastar menos de lo que gastaríamos con medios tradicionales. Y obviamente permite la interacción entre los diferentes trabajadores de una empresa. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, que la comunicación para que un proyecto, para que una empresa camine bien, hay que tener una buena comunicación interna, ¿verdad? Eso es bien básico, creo que la mayoría lo entiende así. También podemos decir que hay dos tipos de público al que nos podemos dirigir a través de las herramientas de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el público interno. ¿Quiénes lo componen? Pues tiene que ver aquellas personas que tienen que ver directamente con la actividad de la entidad, ¿verdad? Empleados, socios, accionistas, acreedores. Con estas personas tenemos que tener una comunicación que fluya bastante bien, que sea clara, que sea instantánea y que lo tengamos ahí, ¿verdad? A la mano. Y también tenemos el público externo, que este obviamente se refiere a la audiencia, ¿verdad? A todas las personas a quienes nosotros en un momento dado queremos que consuman nuestros productos y servicios, que se vuelvan clientes, que se vuelvan defensores de marcas y que fuera lo que todos esperamos en algún momento dado, ¿verdad? Entonces, los públicos que tiene esta comunicación digital, tenemos interna, ¿verdad? Y cómo nos podemos comunicar a través de con qué herramientas podemos comunicarnos con los diferentes públicos. Si fuesen internos, pues estamos hablando de que podemos invertir en una intranet. Intranet es una red interna de información, tiene que ver con todo el actuar de una empresa, pero que solamente tienen acceso las personas básicamente de la empresa, ¿verdad? Tenemos mensajerías internas como Hangouts, que es un servicio gratuito que provee Google y que también es bastante utilizada. Existe WhatsApp, como lo decía con antelación, Telegram, obviamente el correo electrónico, las llamadas, ¿verdad? Llamadas normales, telefónicas y llamadas a través de WhatsApp. Incluso existen pizarras informativas, ¿verdad? Antes, o sea, hoy las pizarras informativas vienen a sustituir aquel mural de información donde se pegaban con clipsitos, hojas, volantes, en la cual daban a conocer diferentes anuncios. Con esta, pues es todo digitalizado, ¿verdad? Cumple la misma función. Y bueno, para comunicarnos con el público externo, pues tenemos obviamente diferentes plataformas publicitarias, Google Ads, Facebook Ads, Twitter, Instagram y todas las plataformas de anuncios que podamos tener, ¿verdad? Existe el marketing de permiso también, que es un marketing que nos permite solicitar el permiso, como bien su nombre lo dice, al cliente o al posible cliente para mantener una comunicación constante, muchas veces hechas a través del correo electrónico y últimamente a través de WhatsApp también. Por supuesto, tenemos el email marketing, las redes sociales y WhatsApp también, ¿verdad? Entonces, estos son como que los canales que nos podemos comunicar con los diferentes públicos a través de la comunicación digital.
Entonces, también podemos decir que la comunicación digital tiene diferentes herramientas o diferentes, más bien dicho, más diferentes formatos en los cuales nosotros podemos aprovechar para poder llegar a esas personas. Se los había dicho anteriormente en alguna otra clase que obviamente el marketing digital utiliza muchísimo los contenidos, ¿verdad? Para poder tener esa comunicación, para poder llamar la atención de la audiencia y que ésta a su vez en algún momento pueda llegar a realizar una conversión. También hablábamos por conversión, debemos entender, perdón, que es aquella, digamos, intercambio, ¿verdad? Un contenido por información del cliente, que pueden ser sus datos, o finalmente una compra, ¿verdad? También es una conversión. Entonces, en ese sentido, para que nosotros podamos tener esa manera de llegarle al cliente, esa generación de contenidos que va a generar esa comunicación directa, pues tenemos la versión, digamos, más antigua de publicidad digital que existe, que es la publicidad display. A lo mejor alguno de ustedes ya habrá entrado a alguna página web y de pronto les aparece un bannercito alargado, ya sea en la parte superior, en la parte inferior de esa página. Y pues obviamente ese banner es una publicidad, ¿verdad? Está promocionando algún contenido de alguna empresa en particular. Esta básicamente es el primer formato publicitario que surgió y venía tranquilamente a emular lo que se hace en el periódico, ¿verdad? Hacer un roba página, un cintillo de página, por ejemplo. Y nada, pues se coloca en las páginas digitales o en las páginas webs que pues tienen una alta demanda, tienen un gran rating. Y pues se trata de eso, de que nos vea más gente a través de ese tipo de herramienta de comunicación digital. Luego tenemos clásicos, los websites, que sabemos que surgieron, ¿verdad? Pues al momento que nació el internet, poco después empezaron a surgir las páginas web de cada empresa. Y esa es una forma en que nos podemos mantener en comunicación constante. Ahora mismo en las websites tenemos, por ejemplo, chatbots, ¿verdad? En los cuales nosotros podemos realizar cierta automatización de preguntas y respuestas frecuentes. Y de esa manera, pues, nos ahorramos un tiempo también, ¿verdad? Tenemos el marketing de permiso, que yo les decía anteriormente, que es básicamente solicitarle el permiso a una persona para que nos pueda permitir, valga la redundancia, enviarles información a través de su correo electrónico, a través de su cuenta de WhatsApp. Podemos tener alianzas también con otras empresas. A lo mejor se esté trabajando algo en conjunto y se puede realizar esa alianza. Tenemos el marketing por afiliación, también es otra forma de comunicación digital y de exponer nuestros productos o servicios. Tenemos pues todo lo que podemos crear a través del SEO, a través del posicionamiento en buscadores, ¿verdad? Generar contenido de valor para que las personas nos encuentren y puedan llegar a nuestros canales digitales. Obviamente las infaltables redes sociales, que ahora mismo es súper importante. Y, por ejemplo, tenemos los videos y los podcasts, que ahora mismo es uno de los contenidos bastante consumidos, una manera de llegar directamente a las personas, interactuar con ellos, generar contenido que ellos quieren que genere, porque usualmente podemos solicitar que les gustaría escuchar en un podcast y a través de eso, pues, ir ganando más reconocimiento. Tal como lo vemos acá, pues el podcast es un contenido en audio disponible a través de un archivo o streaming. La ventaja es que es un formato bajo demanda, como les decía, va a depender de qué es lo que quiere el público o la audiencia, pues yo puedo incorporar esos temas, puedo estudiar muy bien a mi buyer persona y a través de eso, pues, poderle generar contenido de valor. Básicamente el usuario lo escucha cuando quiere, si quiere lo puede escuchar en vivo y si no lo puede escuchar después sin ningún problema. Se puede escuchar en diversos dispositivos. Obviamente esto ayuda muchísimo o ha elevado la popularidad de, por ejemplo, personas que son una marca personal o empresas que de pronto están incursionando en esto y que les está dando más alcance.
Obviamente a través del podcast se puede abordar un asunto en específico para construir una audiencia fiel, ¿verdad? Eso básicamente es el podcast. Tenemos, como les decía, la publicidad display, que es un formato publicitario online, y pues acá lo pueden ver en pantalla cuál es la visibilidad que pueden tener. Este tipo de publicidad display nosotros la podemos contratar a través de Google AdWords, ¿verdad? Nosotros podemos elegir ese formato y podemos aparecer en cualquiera de esas posiciones en una página de gran demanda, obviamente. Pues el sitio web, ya lo hablábamos, ¿verdad? Obviamente es una extensión de la empresa en el mundo digital. Ahí mismo pueden agruparse, puede tener incluso su propio blog, etcétera. El marketing de permiso, pues ya lo hablábamos, y entre sus características principales, pues es anticipado, ¿verdad? Ya que el cliente da permiso de recibir información y de esa manera se puede crear una conexión y una mayor expectativa. Es personal, y esto ayuda a establecer una relación de confianza. Por eso es que es importante mantener campañas de email marketing, pero no esas campañas aburridas que el correo es básicamente lo mismo, sino que tratar de dar, digamos, identificar a diferentes públicos o diferentes grupos de personas o de contactos que puedan tener un interés en común y en función de eso, nutrir esos contactos, ¿verdad? Es decir, estarles enviando información relevante para que se mantenga el interés constante sobre qué es lo que tiene que dar una empresa en particular. Ahí tenemos las redes sociales, claramente, pues, un sitio donde podemos, obviamente, comunicarnos de forma, pues, con personas. Cada quien tiene su perfil, pero obviamente también es el canal directo para comunicarnos con una empresa, ¿verdad? Muchas veces tenemos dudas de un producto o servicio y pues no hay, básicamente la gran mayoría de personas lo que busca en las redes sociales, uno, o para comunicarse directamente a través de la mensajería privada, o para ver si en esas redes sociales tiene cargado algún número de WhatsApp, algún sitio web o algún enlace a la tienda en línea, para poder, si es en la tienda en línea, ir a realizar las compras o poderse comunicar directamente a través de WhatsApp o incluso hacer llamadas telefónicas. Entonces, aquí la importancia por la cual nosotros, los perfiles empresariales, tienen que tener toda la información que una persona puede tener. Un ejercicio muy interesante que se puede hacer a la hora que yo estoy editando mis perfiles digitales es, ok, si yo soy cliente, ¿qué es lo que esperaría encontrar en este sitio web, verdad? Es un ejercicio bastante interesante y puede ser muy revelador para hacer una, digamos, un diagnóstico de cómo realmente están nuestras redes sociales. Probablemente solo diga empresa XYZ, pero no hay un número de teléfono, no hay un sitio web, no hay un número de WhatsApp, por ejemplo. Y de pronto, a lo mejor han dejado de publicar durante una semana. Muy probablemente, si una persona promedio llega a ver eso, pensará de que esas redes sociales están inhabilitadas. O sea, no habrá manera de comunicarse con esa empresa. Es lo primero que podría ocurrir. Y luego la otra búsqueda que normalmente se hace es ir a los motores de búsqueda, por ejemplo Google, y colocar el nombre de la empresa. Entonces, ahí la importancia que nosotros también el sitio web lo tengamos optimizado, es decir, que funcione, que cuando una persona entre logre encontrar fácilmente los medios para comunicarse con la empresa, un número de teléfono, la dirección física de la empresa y bueno, la demás información que podamos tener cargado ahí, a lo mejor catálogos de producto o líneas de productos, experiencias de los clientes en videos, testimoniales, etc. El caso es de que las personas cuando nos busquen a través de redes sociales o de motores de búsqueda realmente puedan tener un medio para contactarse con nosotros. Esa es la función que cumplen las redes sociales en la comunicación digital. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa para poder pasar lista y obviamente luego pues para preguntas que ustedes puedan tener de lo que hemos visto hasta este momento.
Ok, vamos a ver. Estamos a jueves. Brenda Rivera. Presente. Muy bien. Saúl Nerio. Buenas noches, presente. Buenas noches, Saúl. Carla López. Presente. Ok. Cindy Ramírez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Cindy. María Morales. Presente. Ok. Gabriela Alas. Presente. Muy bien. Susan Guevara. Presente. Danilo Romero. Presente. Ok. Giovanni Urrutia. Buenas noches, presente. Buenas noches, Giovanni. Celia Mestizo. Diego Orellana. Presente. Ok. Roxana González. Presente, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Guillermo Mejía. Melara García. Josué Ayala. Buenas noches, presente. Buenas noches, Josué. Francisco Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, Francisco. Reina Aventura. Walter Humberto Urrutia. Buenas noches, presente. Buenas noches, Walter. Mélida Isabel Bonilla. Presente. No. Janet Márquez. Eduardo Muñoz. Presente. Okay. Buenas noches, soy Reina Ventura. Buenas noches, Reina. Ahorita actualizamos. Eduardo, ah, ya está. No, ahí es donde voy. Ricardo Rivera. Presente. Ok. Josué García. Presente. Muy bien. Fátima Arias. Buenas noches, presente. Buenas noches, Fátima. Paola Galicia. Presente. Ok. Israel Salama. Buenas noches, presente. Buenas noches, Israel. Manuel Romero. Presente. Ok. Rosa Quintanilla. Presente. Ok. Karen Luna. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Karen. Ilse Casco. Presente. Ya voy aprendiendo, ¿eh? Sí. Ok. Edith Córdoba. Presente. Muy bien. Mauricio Gómez. Buenas noches, presente. Muy buenas noches, Mauricio. Gabriela Valles. Presente. Ok. Y Hugo de Jesús Molina. No está. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento? Ahí está, mira. Ajá. Si no, pues, continuamos. Bueno, tal como les decía, pues, esta parte de la comunicación digital es, pues yo diría que quizás la más, no tal vez la más fundamental, pero la que muchas personas toman a la ligera y no debe de ser así. Para tener una comunicación adecuada hay que tener un plan, ¿verdad? En marketing digital y como en todas las áreas de económicas y casi que de la vida es importante planificar, ¿verdad? Y la comunicación digital no se queda atrás. Por lo tanto, ustedes, la recomendación mía es que si nunca lo han visto de esa manera, nunca es tarde, ¿verdad? Para que puedan hacer ese ajuste, para que puedan mejorar. Y obviamente esto les va a dar, digamos, los va a colocar en un peldaño diferente a lo que normalmente se hace.
Honestamente, a mí me ha tocado ver muchas empresas, me ha tocado estar con muchos equipos de trabajo, con muchos grupos de clase, y es un problema recurrente, ¿verdad? Que todo lo queremos hacer a la ligera, que porque se lo vi a la competencia, y no me detengo a ver que si ellos lo están haciendo de forma empírica o porque realmente tienen un plan que se adapta a sus objetivos. Y entonces yo quiero emularlo, pero yo lo voy a hacer así como que porque lo vi, ¿verdad? No porque realmente yo tenga la certeza que eso es lo que yo necesito hacer. Entonces eso es lo que también hay que cambiar, esa forma de pensar, esa forma de dirigir nuestra comunicación digital. Actualmente, pues esto es muy, pero muy potente, el tema de la comunicación digital, pero también puede ser muy contraproducente si nosotros no lo hacemos de una forma correcta, ¿verdad? Entonces es importante desarrollar ese plan de comunicación digital, que básicamente es la materialización de una estrategia, que va a recoger, por ejemplo, quién es el público objetivo, qué mensajes vamos a enviarle para cumplir nuestros objetivos empresariales. Entonces, ¿cómo se hace un plan de comunicación? Pues como es un documento en el cual tenemos que llevar ciertos pasos, ¿verdad? O cumplir ciertos pasos para que poder tener ese plan adecuado a nuestros objetivos. Pero pues antes de comentarles los pasos, es importante que también sepamos que el tener ese plan, el actuar de forma consciente, de forma premeditada, tiene beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, nos va a ayudar a mejorar nuestra imagen de marca. Y aquí pues también comienza, como cuando yo les decía que tienen que sí o sí generar su buyer persona, junto a una buena planificación de comunicación digital, comienzan a verse verdaderos, como verdaderos estrategas digitales, ¿verdad? Entonces, al hablar de beneficios y hablar de una mejora de la marca, la comunicación digital da a conocer cómo realmente es una empresa, ¿verdad? O una persona, en el caso de que sea una marca personal o en un caso freelance, etcétera. Podemos difundir nuestros valores, podemos humanizar la marca, transmitir homogeneidad entre productos o servicios que se venden y la filosofía que hay atrás de ellos. Antes que existiera, por ejemplo, el tema de las redes sociales, la única manera de tratar de comunicar algunos de estos elementos, por ejemplo, la filosofía de la empresa, era a través del sitio web. Era muy, muy común entrar a una página web de una empresa y encontrar la misión, la visión y los valores. Entonces era como que de pronto era la extensión de la empresa en el mundo digital y algunas empresas pues tienen visible su misión, su visión y sus valores y asimismo lo cargaban en la página web. Ahora con las redes sociales y con las tendencias del marketing 4.0 tenemos que ir más allá de una filosofía, ¿verdad? No solamente se trata de escribir en texto que somos, sino demostrarlo con acciones, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que humanicemos la marca. El humanizar la marca es ponernos, obviamente, en los zapatos de las personas, qué es aquello que les enternece, que les afecta de forma positiva o negativa, y en la medida de lo posible, nosotros entrar en ese rol, que, es decir, estamos con ellos. Y por eso es que ustedes ven que ahora hay marcas que hacen cosas que hace 10 años quizás pocas o ninguna se atrevería, por ejemplo, utilizar contenido como los memes, por ejemplo, o sea, hoy hay muchas marcas que se aprovechan de este contenido altamente viral y lo acoplan a algo que normalmente pase en su empresa o algo que realmente haga, digamos, un poco de gracia en su audiencia, lo matizan de una manera, digamos, no muy cruda, y de pronto esto le genera mucho beneficio. Entonces, lo que yo le estoy diciendo a una audiencia cuando yo algo hago o utilizo este tipo de contenidos, es decir, ok, yo te entiendo, yo también me pasan estas cosas y los entendemos a todos, ¿verdad? Entonces, es parte de decirle al cliente, nosotros estamos con ustedes, ¿verdad? Los entendemos perfectamente, entendemos cuáles son sus situaciones y
como los entendemos, también tenemos cómo solventar sus situaciones a través de nuestros productos y servicios. Entonces, obviamente esto nos va a ayudar a colocarnos, ¿verdad? Mejor, a tener un mejor posicionamiento en la mente de esa audiencia. Nos va a ayudar a reducir costos, ¿verdad? Improvisar siempre va a salir caro, o bueno, casi siempre, ¿verdad? Es intrínseco que en toda planificación saber cuánto va a costar poner en marcha alguna estrategia, ¿verdad? Algo que nosotros necesitemos que salga a la luz. Por eso debemos programar con anticipación, saber cuánto nos va a costar, qué recursos vamos a utilizar, tanto recursos económicos como recursos humanos. Pues obviamente si nosotros sabemos con anticipación qué es lo que vamos a implementar, vamos a evitar el riesgo de que en alguna urgencia olvidemos algo o cometamos algún error, en este caso de la comunicación digital, y que surge muchísimo a través de texto o video, pues vamos a poder saber qué es lo que tenemos que decir. Y más importante aún, si conocemos a nuestro público objetivo, vamos a ver qué decir, cómo dar a conocer esos mensajes y que sean bien recibidos. Nos va a ayudar a optimizar los resultados. Obviamente, al tener un plan de comunicación, nos ayuda a pensar con anticipación la forma de implementar lo que teníamos definido, ¿verdad? Esto se traduce a una mayor creatividad y optimización de los recursos. Por ejemplo, si ustedes saben que viene una festividad, por ejemplo, como el Black Friday, si ustedes hacen este plan de comunicación digital y lo piensan de una forma estratégica, van a saber que en esas semanas, en esos días, la gente está más propensa a realizar compras. Y entonces yo tendría que diseñar una estrategia que me permita hacer visible la oferta que yo tengo en ese tiempo, ¿verdad? Aprovechar esa tendencia. Entonces, es una manera de anticiparnos y obviamente si no hago algo corriendo, voy a optimizar mis resultados. Voy a saber exactamente en qué red social dirigirme o en qué plataforma de anuncios montar mi publicidad, a qué personas lo voy a dirigir, etc. También ya a la hora de ponernos a realizar este plan de comunicación, bueno, primero que nada tenemos que identificar qué problemas de comunicación tenemos, ¿verdad? Tanto problemas de comunicación interna, perdón, como problemas de comunicación externa. Volvemos a los diferentes públicos. ¿Tendré yo algún problema de comunicación con mi equipo de trabajo? Bueno, pues es momento de analizar lo que está pasando. ¿Tendré problema yo para comunicarme con mi audiencia? Hay que analizar qué es lo que está pasando. Usualmente podemos hacer internamente un análisis FODA, ¿verdad? Solo que tiene que ver directamente con los canales de comunicación, no meternos en tema de productos ni nada de eso, porque este análisis es para crear un plan de comunicación. Y obviamente tenemos que hacer un análisis externo de las tendencias del mercado. Ver qué es lo que la competencia está haciendo, ver qué se está haciendo en el mercado para comunicar de manera más adecuada, ¿verdad? Entonces, vamos analizando que si de pronto yo subo un post, nadie lo ve, nadie reacciona, ¿por qué será? Estoy utilizando una mala hora, un mal día, no sé, el contenido no es claro, de pronto quizás Facebook ya me tiene tachado como que yo no genero contenido de valor y por eso no me permite ser visible a las demás personas. Y entonces empiezo yo a hacer ese análisis, empiezo a analizar a mi competencia y eso me va a generar, digamos, los insumos para ver qué es lo que yo puedo corregir de cara a mejorar mi rendimiento, ¿verdad? En el tema de comunicación digital. Después que nosotros ya identificamos cuáles son nuestros problemas, podemos definir nuestros objetivos comerciales en función de la comunicación digital, ¿verdad? Para este paso, lo que yo más les recomendaría es generar objetivos SMART, ¿verdad? No sé si ya alguno de ustedes había escuchado hablar de esta técnica de objetivos SMART.
Sí, ya la había escuchado antes. Ok, muy bien. En mi caso, sí. No. Muy bien, muy bien. Pues bueno, los objetivos SMART, no sabemos hacer objetivos, ¿no? Lo que pasa es que el problema con los objetivos comunes que se hacían antes eran muy ambiguos y generalmente causaban frustraciones al no alcanzarlo, ¿verdad? Muchas personas antes cometían el error de que generaban un objetivo de decir, por ejemplo, yo quiero vender más este año, y eso era lo más específico que hacía. Y la verdad es que un objetivo para que nosotros podamos cumplirlo y podamos monitorear que eso realmente se va a cumplir, tiene que, tener implícitas diferentes características, por lo menos tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, realista, y tenemos que ponerle un tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de específico, ¿qué es lo que queremos hacer? Cuando hablamos de medibles, ¿cuánto vamos a hacer? ¿Qué unidad vamos a utilizar para decir lo que queremos alcanzar? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Tiene que ser realista, es decir, no podemos plantearnos metas ilógicas o inalcanzables porque solo nos vamos a frustrar, y por supuesto ponerle el tiempo. Por ejemplo, un caso muy, muy particular, muy, muy común, por decirlo así. Normalmente las personas dicen, bueno, en cuanto a comunicación digital, yo la verdad es que en mis canales digitales, como las redes sociales, tengo pocos seguidores. Ese es uno de mis problemas en el tema de comunicación digital, es decir, que lo que yo comunico lo ven pocas personas. Entonces, yo necesito aumentar mi cuantía de seguidores, ¿verdad? Y ese sería uno de los objetivos, ¿verdad? ¿Cómo lo creamos SMART? Bueno, yo diría, yo, para ser específico, necesito aumentar mis seguidores en la red social en la que necesiten, ¿verdad? O en las redes sociales en general. Y entonces digo, voy a aumentar mis seguidores en un 20%, ¿verdad? A través de la generación de contenido relevante más la puesta en marcha de diferentes campañas publicitarias, y ahí ya vamos cumpliendo tres objetivos. Ya dijimos qué es lo que vamos a hacer, ya dijimos cuánto lo vamos a aumentar en el caso de los seguidores, cómo lo vamos a hacer, ya especificamos que va a ser a través de contenido de valor y de la puesta en marcha de campañas publicitarias, ¿verdad? Y cuando hablamos de realistas, pues tenemos que decir, o sea, algo alcanzable, ¿verdad? ¿Con qué lo vamos a realizar? Bueno, pues vamos a tener cierta cantidad de presupuesto destinado para eso, y cuánto, yo digo que van a ser en 6 meses, ¿verdad? Entonces, y ahí construimos un objetivo razonable, pero que también sea alcanzable, ¿verdad? Que lo delimitemos en tiempo. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando estamos en la etapa de control, pues yo voy viendo, bueno, ya llevamos 3 meses y no hemos llegado ni al 5% del aumento de seguidores, ¿verdad? Entonces ya es preocupante, y entonces empezamos con las acciones de corrección para poder alcanzar ese objetivo. Y así podrán surgir muchos objetivos respecto de la comunicación digital de acuerdo a los objetivos, a los problemas comunicacionales que nosotros encontremos en ese análisis interno. Después, en el punto número 3, hay que definir muy bien la audiencia y el buyer persona, ¿verdad? Eso ya lo hablamos, el tema del buyer persona, aquí retoma importancia porque tenemos que definir a quiénes nos vamos a dirigir. Y entonces, ¿se acuerdan que en el buyer persona habíamos creado, más bien habíamos descubierto datos como cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus frustraciones? Todo eso nos va generando un montón de información de contenidos que yo puedo llegar a generar, a construir. Y en esa construcción de objetivos, obviamente, de contenido, obviamente recae acá en el objetivo SMART que hemos hecho, que hemos dicho que vamos a aumentar esos seguidores a través de generación de contenido relevante y de publicidad. Y entonces, al saber nosotros detalles bastante profundos de nuestro buyer persona, vamos a saber qué exactamente podemos generar contenido. Puede ser contenido a través de video, a través de texto, post, podcast, a través de historias, de reels. Tenemos una infinidad de formas de poder generar contenido que mejora la comunicación, que mejora la visibilidad de cara a nuestra audiencia. Y obviamente
tenemos que previamente tener muy clara la segmentación, o sea, a quién nos vamos a dirigir directamente. Y aquí viene un punto de verdad que bien, pero bien importante, que básicamente quien no lo tenga debe de preocuparse, ¿verdad? Que es la propuesta de valor diferencial. O, bueno, la propuesta de valor. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien lo ha escuchado? Ajá. A mí se me ocurre, como menciona ahí, que analizar lo que hace la competencia para ver qué podemos ofrecer nosotros de diferente. Como quien diría, dar ese valor agregado. Ok, muy bien. Ese valor agregado para que el cliente, por ejemplo, lo que usted mencionaba ahora, la parte esta de brindar el servicio a domicilio. También se da otra parte porque, por ejemplo, en las ventas todo se hace de forma digital. Por ejemplo, el cliente envía el DUI, recibo, y se le empieza a elaborar todo el proceso. Hablamos de procesos legales, ¿no? El cliente a veces se acerca ya solo a firmar, entonces podría ser también como una propuesta de valor que hace la diferencia. No sé, a mí se me ocurre. Muy bien, Mauricio. A ver, ¿quién más quiere apoyar en este tema? ¿Quién quiere aportar? La propuesta de valor se me ocurre que puede ser como los mensajes que nos hacen diferentes de la competencia y que no es un mensaje cualquiera, sino que es un mensaje que el consumidor puede apreciar o puede considerar valioso. Ok, ok, muy bien. A ver, una más. Otra sería, considero que, por ejemplo, me escribe un cliente y yo estoy, pero bien pronto a contestarle, o sea, estoy pendiente de contestarle rápido. Eso es un gran valor, ¿verdad? Porque la persona, lo que usted decía la vez pasada, está ansiosa o está necesitando el producto. Y si yo le contesto en el momento, entonces empieza a interactuar y tenemos un 80% de probabilidades que le podamos vender. Entonces, eso es un gran valor agregado. Ok, muy bien. Excelente. ¿Alguien más quiere participar? Ok, pues bien, como ya nuestros compañeros han comentado, sí, va de la mano con el valor agregado, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita ustedes piensen en cada uno de sus negocios, de sus empresas, emprendimientos o en el lugar donde estén trabajando. Quiero que hagan un ejercicio mental, no me lo tienen que decir, pero en su mente, ¿cuántas empresas aparecen como competidores directos? Apuesto que más de 5 en la mayoría. Y básicamente todos hacen casi que lo mismo. Por ejemplo, en el caso de quien vende electrodomésticos, ¿cuántas casas comerciales no existen en el país? ¿Sí? Y no solo en el país completo, en la zona donde usted se encuentra, en la zona en un radio de 50 o 100 metros a la redonda. ¿Cuántas empresas existen que hacen eso? En el caso del FED de abogados, ¿cuántos despachos legales existen? ¿Cuántos competidores directos ustedes tienen? Y así podría seguir preguntándole a cada uno de ustedes, en el caso del tema farmacéutico. Si hay alguien que, por ejemplo, tiene una cafetería, una pupusería. En realidad, el detalle acá es que a menos que nosotros seamos dueños de una patente de una medicina, por ejemplo, y que solo nosotros lo podamos distribuir, o de algún producto tecnológico y que nadie más tenga esa tecnología, difícilmente vamos a encontrar que nuestro negocio es algo novedoso, ¿verdad? Por lo general todos vendemos lo mismo, pero la forma en que lo vendemos es la que nos va a generar un valor diferencial, algo diferente, lo que nos va a hacer distintos a la competencia. Muchas veces puede ir de la mano de, como
que no han dicho la atención al cliente, de facilidades, es decir, cuando hablamos de las 4 C's del mercado, yo les doy conveniencia al cliente, puede ir de la mano de obtener los mejores precios, puede ir de la mano en, qué sé yo, tener los mejores canales para realizar las compras o muchas formas de que me puedan encontrar en internet, en el lugar físico. Puedo darles valores agregados, por ejemplo, en el caso de los buffets de legales, a lo mejor yo pueden contratar una boda conmigo y de pronto les ofrezco un porcentaje, pues si algo llega a salir mal en su divorcio, digo, es un poco pesado, pero podría ocurrir que a alguien se le ocurra eso y a lo mejor hasta podría tener éxito. O, por ejemplo, si se dedican a hacer traspasos, tranquilamente ustedes pueden manejar una política de que si es una empresa que se dedica a la importación de vehículos, pues en su despacho podría encontrar ventajas como, por ejemplo, cada cierta cantidad de traspasos, pues obtener un beneficio, puede ser un beneficio en un servicio similar o en un servicio diferente, siempre, perdón, en el ámbito legal. Y así una infinidad de cosas que podemos hacernos diferentes. En el caso de un restaurante, por ejemplo, puede que en la misma cuadra donde existan restaurantes de comida italiana haya más de uno, hayan 3, 4, qué sé yo, pero de pronto uno de los restaurantes dice, bueno, yo me voy a identificar porque yo cada miércoles voy a tener música en vivo, por ejemplo, y eso le va a dar una experiencia más agradable a las personas que llegan a departir al restaurante. Entonces, podemos vender el mismo producto, o sea, básicamente ofrecer el mismo producto, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer para diferenciar? ¿Sí? Si yo vendo, por ejemplo, computadoras, a lo mejor yo voy a decir, ok, vendo la misma computadora que otros 10 competidores, pero solo yo te puedo dar el mantenimiento, ¿verdad? Tal vez ya va incluido en el precio y tú le dices que se lo vas a dar 2 mantenimientos gratuitos. El cliente no sabe que a lo mejor ya lo está pagando, pero eso te hace ver diferente a los demás. Entonces, en el tema de la comunicación digital, si yo tengo claro cuál es mi valor diferencial, se me va a hacer mucho más sencillo trasladar esa información, es decir, comunicarla a través de los formatos que ya hemos mencionado, a través de la, digamos, de la publicidad que yo pueda montar, y lo puedo, y eso me puede generar estar un peldaño arriba de la competencia. Imagínense cuántas empresas, por ejemplo, en un momento dado, no se animaban a tener delivery, por ejemplo, y de pronto vino una empresa y dijo, ok, una empresa de restaurantes, por ejemplo, yo sí voy a ofrecer el delivery. O sea, si alguien no quiere venir acá al restaurante a comer, pues yo voy a ir a buscar a ese cliente. Y dio el primer paso. ¿Alguien iba a intervenir? Ok. Y dio ese primer paso. Y entonces eso lo catapultó a un peldaño más alto que el de su competencia. O sea, habrá más competidores, pero ¿cómo yo vendo el producto o servicio? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es mi propuesta de valor o mi valor diferencial? Es lo que me va a ayudar a tener, digamos, a posicionarme mejor en la mente de los posibles consumidores y de esa manera, obviamente, hacerlo llegar, ¿verdad? A consumir mis productos o servicios. ¿Alguna pregunta respecto a este punto? No por el momento, gracias. Muy bien. Así que es importante que cada uno descubra su valor diferencial, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo vuelve diferente de la competencia? Y finalmente, cuando ya tenemos todos esos puntos claros, ustedes deben elegir los canales de comunicación más adecuados, ¿verdad? Acá se eligen, obviamente, aquellos canales de comunicación en los cuales se va a poner en marcha la estrategia. Y tenemos que, antes de elegirlo, responder a 2 preguntas, ¿verdad? ¿Qué medios de comunicación tengo a mi alcance, verdad? Porque a lo mejor algunos dirán, bueno, yo quisiera lanzar un anuncio en la televisión, pero ¿realmente tengo el presupuesto para hacerlo? Quizás no. Entonces voy a buscar otros medios que tenga a mi alcance, ¿verdad?
¿Les va a llegar el mensaje a mis clientes si utilizo esos medios? Esto quiere decir que si nosotros hemos conocido a profundidad nuestra buyer persona, nosotros vamos a saber qué canales de comunicación digital utilizan más, ¿verdad? A lo mejor puede ser que nuestra audiencia pase más en una u otra red social, dependerá de pues cómo lo hayamos estudiado. A lo mejor no, a lo mejor me conviene más estar en LinkedIn, por ejemplo, o a lo mejor me conviene más estar en los motores de búsqueda, o puedo reforzar motores de búsqueda y redes sociales. Eso va a depender muchísimo de la audiencia que nosotros tengamos o del público objetivo al que queremos llegar. Entonces, esas son dos preguntas bien importantes que nos tenemos que hacer antes de poder elegir el medio de comunicación más adecuado. Alguien me preguntaba, creo que la semana pasada, que cuál era la red social o el medio más adecuado. Y yo les decía que no podía decirles cuál porque dependía obviamente de cada negocio en particular. Y es por esto precisamente, porque no es lo que yo quiera ni lo que yo piense. Es lo que me va a resultar óptimo de cara a poder llegar a un público que realmente le interese mi producto, o sea, que lo pueda llegar a consumir, porque de pronto yo puedo decir, bueno, Facebook tiene un gran alcance, tiene un montón de seguidores o usuarios en el mundo, pero ¿va a estar ahí mi audiencia? O sea, imagínense que a lo mejor usted tiene una audiencia muy, pero muy jovencita, de los 18, 19 a los 25, no todos van a estar en Facebook, mayormente quizás van a utilizar otra plataforma. Puede ser que utilicen TikTok, puede ser que utilicen Instagram. Y entonces ahí es donde yo debo de pensar realmente, de ser estratégico en dónde voy a mostrar mi comunicación, ¿sí? A lo mejor son personas mayores, como les decía antes, de 28 en adelante, que muy probablemente sí utilicen más Facebook, o sea, de 30 en adelante, más bien dicho. O Twitter, si son personas un poquito más, que les gusta estar más informados, por ejemplo, etcétera. Hay una combinación entre lo que yo ofrezco y quién es mi audiencia para elegir el canal. Luego pasa a la fase, digamos, más ardua, que es la construcción de contenidos. Imagínense que a lo mejor usted dentro de los problemas comunicacionales detectó que una de las cosas de las que está adoleciendo es que publica hoy y luego vuelve a publicar dentro de 15 días, porque pues, no tiene tiempo y no tiene a una persona a cargo para hacer esto. Entonces, este plan me permite a mí empezar a generar esa ingeniería de contenido, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si yo quiero corregir ese problema comunicacional, pues yo lo voy a corregir a través de publicaciones más constantes. A lo mejor elija unas 3 o 4 semanales. Ahora publique eso por un mes. Y si su plan es para un año, tiene que multiplicar esos 12 contenidos que va a tener en un mes por 12 meses. Va a andar por los 240 más o menos. Ahora bien, me van a decir, pero ¿y cómo lo saco todos? Los planes también son flexibles. Ustedes pueden trabajar contenido para un mes o para 15 días y luego ir así, ¿verdad? Pero sí le recomendaría yo que no se den a la tarea de hacerlo a última hora, porque ahí es donde, por ejemplo, no vemos fechas importantes, que se nos olvidó que era el Día de la Madre y es un día de tendencia, etcétera. Otro día que sea importante para el sector en el que ustedes están. Entonces es importante desarrollar ese contenido de publicaciones y contenido, ¿verdad? Ahí ya tranquilamente en un gráfico una hoja de Excel lo puedo hacer yo, o incluso en la herramienta que les mostré el día de ayer en Trello, ahí yo puedo programar mis contenidos, ¿verdad? De manera tal de que me permita ver qué días yo voy cubriendo del mes, ¿verdad? Entonces, obviamente las redes sociales, por ejemplo, nos permiten programar, o sea, puedo hacer hoy y puedo hacer que ese contenido salga en una semana, el día de mañana, en 2 días, etcétera, el día que ustedes quieran. Entonces tenemos como esa ventaja con las plataformas digitales, ¿verdad? Y finalmente, pues queda la última parte o el último paso, que es medir los resultados. Eso ténganlo en cuenta siempre, todo lo que hagan, casi que todas las plataformas, si no es que todas, nos van a proporcionar datos, ¿verdad? Y en función de esos datos, si yo me propuse un objetivo de alcanzar más seguidores, fácilmente me va a generar ese dato la plataforma y me va a decir,
cuántos seguidores he aumentado en X cantidad de tiempo. Yo podré decirle, porque tiene la opción para decirle, por ejemplo, a Facebook, yo quiero saber cuántos seguidores he aumentado de tal día a tal día. Y ahí van midiendo ustedes los resultados. Y miren, por ejemplo, cómo le fue en X post, si les va mejor con imágenes, con videos, con historias, con reels, con el formato que ustedes quieran. Y esto es bien necesario porque esto nos va a permitir mejorar constantemente. O sea, nos va a decir lo que debo de seguir haciendo y lo que ya no debo de seguir haciendo, porque probablemente nadie ve lo que hago. Bueno, rápidamente les voy a contar que hay una plataforma que se llama de comunicación digital que se llama HotSuite, que permite gestionar a la vez diferentes cuentas. Por ejemplo, puedes meter a Twitter, a Facebook y otras redes sociales en un solo tablero para que se puedan manejar desde ese punto. Las ventajas podremos decir de que no utiliza recursos del ordenador porque tiene, está alojado en internet todo, ¿verdad? Y se almacena todo. Brinda una posibilidad de publicar el mismo contenido en varias redes sociales, o sea, a través de ese tablero ustedes pueden mandar la información a diversas redes sociales. Programación, va a tener un planificador, ¿verdad? Para publicaciones que necesiten ustedes, pues obviamente sacar a la luz. Entonces, ya para ir finalizando este tema, nada más tengo un mensajito por acá. Elizabeth nos dice que en ocasiones el contenido de valor hace que el cliente se vuelva fiel. Así es correcto. De hecho, de eso se trata. Eso he tratado de darles, de compartirles en estas 2 semanas. Y es que en la medida de que ustedes den más contenido de valor, Facebook los va a calificar mejor, porque Facebook, en el caso de esa red social y de Instagram también, califica muchísimo aquel contenido que es relevante para las personas, porque vigila muchísimo la experiencia del usuario. Es decir, imagínense que hay como 25,000 páginas o millones de páginas de Facebook, e imagínense que nosotros en promedio creo que seguimos como 100 o 200 páginas, y qué aburrido sería que todos los días viéramos contenido digital de ventas, todos los días. La red social ya no sería lo que es actualmente. Entonces ellos han priorizado mejor dar a conocer contenido de valor, que no necesariamente tiene que ver con venta, con lo que vendemos, pero que sí nos ayuda a posicionarnos a la hora que el cliente necesite ver algo, pues visita nuestra página y ve nuestros productos o servicios. Entonces, en la medida que yo genero más contenido de valor a través de redes sociales y obviamente, y con mayor razón, a través de nuestra página web o nuestro blog, es que voy a hacer llegar a las personas. Voy a llamar su atención, y una vez capturada su atención, yo puedo tener una mejor posibilidad de vender. Es como que usted tenga una tienda física en un lugar donde hay un montón de tiendas físicas y de pronto usted quiera llamar la atención. ¿Qué normalmente hacen en el mundo convencional? Bueno, se sacan un letrero, se ponen una botarga y empiezan a llamar la atención de las personas. Eso es lo que hace el contenido de valor: llamar esa atención para que lleguen a visitarnos, que nos visiten en nuestro blog, en nuestra página web, en nuestra tienda en línea, en nuestras redes sociales. Y eso nos va a acercar a la posibilidad de iniciar el proceso de venta con ellos. Entonces, la misión es esa, ¿no? Generar una estrategia que nos permita alcanzar o realizar esa generación de contenido de valor que llame la atención de las personas. Y eso solo lo vamos a lograr de forma ordenada. Ok, ¿alguna pregunta al respecto o aporte que quieran dar? Parece que no. Bueno, una pregunta, sí, rápido, por el tiempo. Esta aplicación, esta página que nos está enseñando, bueno, este administrador de página que nos está enseñando, ¿funciona igual que la otra que estábamos viendo ayer? ¿Como Trello? La que no podíamos, no, la que no podíamos abrir por la que no teníamos la página. No. No es igual. En aquella podemos tener la opción de generar un CRM, ¿verdad? Que es decir, ya tenemos los contactos de las personas, correo electrónico, nombre y número de teléfono.
Acá es básicamente para redes sociales, ¿verdad? Para que usted tenga en un solo lugar todas las redes sociales, porque de pronto en Facebook tenemos la opción de tener Facebook e Instagram, ¿verdad? En Facebook Business Suite. Pero no podemos tener Twitter, no podemos tener LinkedIn, no podemos tener cualquier otra red social. Acá sí, acá podemos tener Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Y lo interesante de esto es que, por ejemplo, yo en un solo lugar puedo cargar todos los posts para las redes sociales. Eso sí, tiene esta sí es un poquito más complicada en el tema del pago, porque gratuito solo nos permite dos redes sociales, ¿verdad? Dos o tres redes sociales, pero lo demás hay que pagar. Y se puede incluir más miembros en la medida que yo pago, o sea, miembros, administraciones. Yo podría... Sí, Berenice. Perdón, Mauricio. Adelante, Berenice, no hay problema. Sí, los que se tengan que retirar, adelante, no hay ningún problema. Dígame, Mauricio. Yo podría, por un ejemplo, publicar con esta en las redes sociales y podría absorber los clientes o los prospectos en la otra. De eso se trata. Sí. Ajá. La otra me sirve más para todo el embudo de conversión, ¿verdad? De llamar la atención. O sea, es que ella es todo en uno. O sea, tiene todo en uno. Entonces, cuando, por ejemplo, no somos una empresa tan organizada, digámoslo así, que no tenemos tantos leads, tantos posibles clientes, y quizás yo lo único que quiero es exhibir, o sea, tener una vitrina y se me complica un poco, puedo utilizar esta herramienta que es el HotSuite, que es solo para, más que todo para redes sociales, para comunicación digital, y la otra es para hacer negocios, digámoslo así. Adelante, Giovanni. Buenas noches, una consulta. Adelante. ¿Esta misma HotSuite es similar o es parecida al mismo Business Suite? Sí, lo que les decía en un principio, la única diferencia es que en Business Suite solo puedo tener a Instagram y a Facebook, nada más. En HotSuite sí puedo tener todas las redes sociales. Esa es la ventaja, ¿verdad? Bueno, no todas, digamos, Twitter, todos los productos de Facebook y en el caso de Twitter, LinkedIn, me parece que hasta TikTok ya se puede meter. No he visto la última actualización, pero creería yo que ya podemos ingresar esa red social también. Ok, perfecto. A la orden. Nada más termino de contestarle a Mauricio por si hay alguna otra pregunta. Básicamente yo le aconsejaría a Mauricio que si usted tiene una empresa ya más organizada en la cual obviamente lo que busca es más ventas, es decir, generar tráfico para llevarlo a un CRM, le conviene más utilizar HotSuite, ¿verdad? Si yo soy un emprendimiento que por ejemplo yo me dedico a vender ropa, por ejemplo, camisetas, jeans, que sé que mi cliente final es un cliente que va a preferir que yo le vaya a dejar el producto, de pronto me puede convenir más utilizar esta HotSuite. Por ejemplo, si yo tengo presencia en productos de Facebook y otras redes sociales y lo quiero tener en un solo lugar, o por ahí me voy nada más a Facebook Business Suite, si solo tengo Facebook e Instagram. Entonces, también tenemos que pensar un poquito a quiénes nos referimos, cómo está nuestro negocio, qué tan grande está, para irnos y dirigir, o más bien para dirigirnos a una u otra herramienta. No sé, Roxana, creo que quería comunicar algo. No, teacher. Ah, perdón. Vi como que se activó el micrófono. Mauricio, no sé si quedamos bien ahí o necesito. Sí, más. Completamente estoy claro. Gracias, muy amable. Ok, muy bien. Bueno, antes de que se me vayan todos, pues los que ya se fueron ahí les cuentan. Mañana tenemos clase, ¿verdad? No se les va a olvidar. Tenemos que reponer la clase del martes, así que nos vemos igual a las 8, de 8 a 9. Y nada, siempre recordarles lo de la plataforma, que hay que estarlos completando esos exámenes. El examen de medio curso también lo tienen que completar a esta semana, ¿verdad? Más tardar mañana. Y nada, pues nos quedamos acá. Tengan buena noche y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Buenas Gracias. Noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ali. Buenas noches. Yo lo completé. Excelente.